Mira, el barrio Mistraliano, las 10 cuadras que tiene Vicuña, todo esto tiene un estilo colonial. El barrio Mistraliano en realidad consiste en el único centro que es Vicuña. Vicuña no tiene más barrios. Vicuña es esto, Vicuña son 10 cuadras a la redonda donde tú puedes encontrar tranquilidad, paz, donde puedes andar en bicicleta, donde estás en un lugar, como Gabriela Mistral lo llamaba, que era su zona de confort, donde ella volvía a restablecerse. Si bien Gabriela Mistral viajaba por muchos lugares del mundo, siempre volvía a esta zona a encontrarse. El turismo, obviamente que todos apuntan a eso, llegan al sector preguntando por el barrio Mistraliano, por tradición. De partida ahí está la casa de Gabriela Mistral. Y por tradición, bueno, este fue el barrio que juntó multiservicios, juntó el comercio, donde la gente de la plaza recorría hasta el museo. El barrio Mistraliano, o barrio Mistral como su nombre lo indica, significa para mí mantener una identidad como tal ante la llegada de turistas, ante la llegada de nuestras familias, manteniendo nuestras fachadas, por ejemplo, como corresponde a un pueblo o un originario de un pueblo de mucho tiempo atrás. Manteniendo esa fachada, más que nada las pinturas. El eje principal de la comuna de Vicuña y de la ciudad de Vicuña, porque estamos en la calle cuyo nombre dice Gabriela Mistral, en la cual nos conduce al Museo de la Gabriela Mistral. El barrio de nosotros es muy corto y un poquito quedado en el pasado. Vicuña significa para mí haber criado a mis hijos en paz, tranquilidad, lo maravilloso del carácter de la gente de acá, que yo no sé si será algo genético, que tiene que ver el clima con lo genético, que la gente es muy tranquila, muy pasiva, igual que eran los diaguitas. Aquí es una tierra de artistas, y yo digo de deportistas entre paréntesis, porque los diaguitas se trasladaban desde la costa hasta Argentina, que hoy día eso sería, solamente lo harían los deportistas, solo que ellos no tenían competencia. Entonces eso se traslada en el tiempo. El barrio Mistraliano comercial, si bien es un comercio diverso, es muy importante que se haga una conservación del lugar. Es importante que lo protejamos, de que vuelva a sus raíces, de que no se pierda, de que haya una voluntad política de poder preservar lo que tenemos en Vicuña y lo que somos en Vicuña. Bueno, la idea yo creo que sería mejorarlo en cuanto a lo que es la estructura de la calle misma, proporcionando un sector más peatonal que de tránsito, aunque hay algún comercio que necesita el tránsito por la panadería, pero podría, por ese lado sería interesante que se prefiriera el lado peatonal. Conversando con nuestros amigos, que son comerciantes, ciertas personas que son originarias de acá también, ojalá no tuviéramos edificios ante un futuro cercano, sino que mantener una originalidad con respecto a una imagen como pueblo. Las veredas, por ejemplo, el estacionamiento para el cliente. Me encantaría que hubiera una gran protección aquí de lo que son estas 10 cuadras coloniales. Yo proyecto a Vicuña y al barrio comercial en sí, lo proyecto desde una mirada turística, con un objetivo turístico, donde las personas pueden encontrar lo que nosotros somos, que es esta paz, esta tranquilidad. Más árboles, ojalá con kiosquitos en la calle, tratando de mostrar un poquito la artesanía de la zona, que también es bastante importante, mucho artesano. Yo lo imaginaría como en la época de mis abuelos. Si hay construcciones nuevas, pero que se mantengan o imiten una cierta fachada de la antigüedad, por ejemplo. Yo este barrio, ¿cómo lo imaginaría? Como una, a ver, como un paseo. Como un paseo, como están hacia arriba, no sé, la parte que hicieron arriba, las últimas dos cuadras. Ese paseo que lo hagan de ir de la plaza hacia arriba.